Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy de la divulgación cósmica trataremos el tema Revelando los vehículos espaciales secretos originales con Mark McCandlish. Temporada 7, episodio 18. Transcripción. Esto es una transcripción palabra por palabra del inglés al castellano de Gaia TV entre David Wilcock y Cody Good. Y como dice David Wilcock, quiero la verdad. Creo que quieren la verdad, o de lo contrario, no estarían aquí. La verdad puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias. ¿Estáis listos? Espero que os guste. Empezamos. David Wilcock. Muy bien. Bienvenidos de nuevo a la divulgación cósmica. Espero que estén teniendo un día increíble. Y tal vez, después de ver este episodio, va a ser aún más increíble. Estoy aquí con Cody Good. Y hoy tenemos un invitado especial, Mark McCandlish, uno de los 39 denunciantes originales que se presentaron en el evento Disclose the Project, Proyecto Divulgación, el 9 de mayo de 2001 en el National Press Club de Washington DC, para revelar la realidad de la presencia extraterrestre en la Tierra. Así que Corey, bienvenido al programa. Cody Good, gracias. David Wilcock, muy bien. Vamos a empezar ahora con una introducción y una visión general de Mark, en sus propias palabras, de sus antecedentes. Vamos a ver la historia de Mark. Mark McCandlish. Mi aptitud para la electrónica era tan alta en la secundaria que la Fuerza Aérea estaba muy entusiasmada con mi trabajo en algo como un sistema de control de armas en aviones. Así que ahí terminé. Después de que salí de la Fuerza Aérea, usé el Hill Bill, oficialmente denominada Servicemen's Readjustment Act. En inglés, es una ley aprobada en junio de 1944 en los Estados Unidos, en beneficio de los soldados estadounidenses que combatían entonces en la Segunda Guerra Mundial, con el fin de proporcionar a los soldados desmovilizados un mecanismo legal que les permitiera acceder a la financiación de estudios técnicos o universitarios, junto con una pensión que ayudase a su subsistencia por un año. Esta norma también otorgaba a los soldados facilidades para conseguir préstamos para adquirir viviendas o iniciar un negocio por cuenta propia, para ir a la Universidad Brigham Young a estudiar diseño gráfico, y luego fui a Art Center College of Design, comúnmente llamado Art Center. Es una universidad privada ubicada en Pasadena, como estudiante diseñador de automóviles. Y finalmente, cambié mi materia principal a diseño gráfico, directamente cuando comencé a ver que en el fondo la industria automotriz estaba a punto de caer, y no iba a haber contrataciones para ningún diseñador a finales de los 70, principios de los 80. Y fue entonces cuando fui a trabajar para la industria de defensa. Me habían contactado de la división Calabazas de Lockheed, y creo que esto fue justo antes, o justo cuando Lockheed estaba unido a Martin Marietta, convirtiéndose en Lockheed Martin. Y el caballero que me había pedido que preparara esta ilustración dijo que no podemos decirle cómo se ve. No podemos decirle nada sobre la aeronave, solo que es la segunda generación de una familia de aviones de gran altura y alta velocidad, y así que necesitamos que dibuje una imagen de algo que parezca realmente veloz. Así que miré a mi alrededor, y los dos aviones más rápidos que yo conocía en ese momento eran, por supuesto, el SR-71 Blackbird, que es Mach 3. Mach es una medida de velocidad basada en la velocidad del sonido. Y luego el prototipo XB-70 Valkyrie, que fue construido por la división de aviones North American de la Rockwell International. Así que combiné las características de estos dos aviones y pensé, este es un avión que se ve genial. Y entré. Y para mi sorpresa, allí tenían un par de ingenieros de Lockheed Skunk Works. Y era un caballero de orden con anteojos, con una línea de cabello desvanecida. Y en realidad vestían pequeñas batas de laboratorio blancas, con el protector de bolsillo y la regla de cálculo y ese tipo de cosas. Así que abrí la libreta de dibujos, la giré y la deslicé a través de esta gran y hermosa mesa de caoba, en esta sala de conferencias, y enseguida pude ver que algo andaba mal.
El caballero tomó una apariencia de estar algo sorprendido, como si estuvieran viendo algo que no esperaban. Y luego uno de los dos caballeros, el hombre con los anteojos, el de la línea de cabello desvanecida, se le podía literalmente ver su rostro enrojecido, se le podían ver gotas de sudor empezando a formarse en su labio y frente, y sus manos comenzaron a temblar. Y él golpea con su mano sobre el bloc de notas y dice: ¿qué son esos canards? En aeronáutica, canard es una configuración de aeronave de ala fija en la que el estabilizador horizontal está en una posición adelantada frente a las alas, en contraposición a un avión convencional donde está por detrás de estas. ¿Y qué son estos dispositivos de punta alar? Los dispositivos de punta alar o winglets, sharklets, en las nuevas puntas alares de los A320, son dispositivos aerodinámicos utilizados en los extremos de las alas de los nuevos diseños de aviones comerciales. ¿En las alas? Aquellos serían arrancados en Mach 17, y se detuvo justo allí, cuando dijo Mach 17, y pensé, eso es 12.000 millas por hora, 19.300 kilómetros por hora. Y ambos estaban molestos, y estaban molestos de una manera que, al principio, pensé que era porque no hizo un buen trabajo, porque la gráfica no se veía creíble. Y entonces pensé, no, esto es algo más. Están reaccionando porque he dado en el clavo. He dado en el clavo justo con esta ilustración. Y pueden percibir que lo que he hecho aquí es debido a algún tipo de una fuga, algún tipo de una fuga de información. Y lo primero que hice fue tratar de darles seguridad diciendo, bueno, miren, con mucho gusto les ilustro lo que quieran, pero el hecho es que no sé cómo es su avión porque nadie me lo ha dicho. Dijeron que no me lo pueden decir. El diseño está clasificado, así que lo que he hecho aquí es que he combinado la mayoría de las características más interesantes de estos dos aviones. Los dos aviones más rápidos que conozco, el SR-71 y el XB-70. Y así se tranquilizaron un poco y se relajaron, pero en ese momento el secreto ya había sido revelado. Habían dicho Mach 17. Realmente me señaló que había algunos programas que estaban desarrollándose y, por supuesto, usted siempre asume que hay algo clasificado que sucede todo el tiempo detrás de la escena. Pero en lo que se refiere al diseño de las aeronaves, realmente ayudó a ilustrar que había cosas que estaban pasando, proyectos avanzados que realmente se excedían en términos de uso de materiales, alta velocidad, gran altitud y sistemas de propulsión que nunca antes se habían visto. Estos motores de combustión supersónica o motores estatorreactor de combustión supersónica. Y así fue una revelación, eso es seguro. Me dejó saber que había otras cosas por ahí que el público en general no sabía. David Wilcock, de acuerdo. Así que lo que se ve allí es muy interesante. Aquí hay una persona que está describiendo tener una reunión directa personal con los informantes de Lockheed Martin Skunk Works y que le dijeron que los canards y los winglets del avión se caerían en Mach 17. Así que claramente tenía acceso al verdadero programa. Corey, ¿cuáles fueron sus pensamientos mientras veía este clip? Currywood. Fue bastante interesante. Había visto información sobre estos primeros aviones que estaban desarrollando y eran muy, extremadamente aerodinámicos. Pero cuando él estaba hablando, por alguna razón, surgió en mi mente el recuerdo de un tipo de cristal diseñado que estaban utilizando que pondrían en el exterior de estas naves que, ya saben, como los cristales piezoeléctricos, si se golpean, darán una carga eléctrica. David Wilcock, sí, claro. Pretty good. Estos convierten el calor por fricción en cargas eléctricas. David Wilcock, oh, eso tiene sentido. Pretty good. Y entonces, la piel del avión tendría este material cristalino pintado sobre él. Y entonces, el calor se convertiría en electricidad. La electricidad se transferiría a través de la piel del avión en algo que rápidamente almacenaría la electricidad. Así que se asemejaría un poco a un disipador de calor. Jalaría la electricidad muy rápidamente y el calor no podría acumularse. David Wilcock, bueno, permítanme mencionar
que hay cosas conocidas llamadas células fotográficas, que ya tenemos en electrónica, donde pueden detectar una fuente de luz y convertir esa luz en electricidad. Así que, esta idea de lo que usted está describiendo, básicamente como un sistema de defensa térmico en el exterior del avión, eso es totalmente plausible dentro de la electrónica, que podría funcionar. Nunca lo había pensado antes. Es fascinante. Very good. Correcto. Yo también lo había olvidado, simplemente apareció en mi cabeza cuando estaba viendo este clip. David Wilcock, entonces, Mach 17. Por supuesto, algunas de las personas que observan esto pueden no ser conscientes de que en la aeronáutica convencional, incluso Mach 4, Mach 5, son consideradas extraordinarias. ¿Cuáles son las velocidades que usted se encontró con algunas de las naves que están en el mundo clasificado, donde él obtuvo aquí una pequeña muestra? Very good. Bueno, sí. Se hablaba mucho de naves que estaban desarrollando entre Mach 9 y Mach 20. David Wilcock, correcto. Very good. Que estaban siendo desarrolladas principalmente para volar en la atmósfera. Naves de prueba para llegar a un punto en el que podrían desarrollar una nave que podría volar dentro y fuera de la atmósfera. David Wilcock, entonces, ¿es normal que alguien como Mark McCandless tenga estos antecedentes de diseño industrial? Dijo que se especializó, al principio, en dibujar automóviles y obtener muy buenas ilustraciones técnicas de ellos. Y luego, en su caso, entró en la industria de defensa, que un tipo con estas habilidades podría terminar potencialmente en algún tipo de programa clasificado. Very good. Absolutamente. Necesitan personas con todos los conjuntos de habilidades. Van a recorrer muchos dibujantes, artistas, que trabajaron para el gobierno, que tienen mucho conocimiento, como él. David Wilcock. Ahora, otra cosa que me parece interesante es que menciona la Universidad Brigham Young. Y Pete, irónicamente, llamó a esa área entera, Utah, Idaho, etc., Mormania. Y originalmente era una broma, pero aparentemente en el interior, ahora usan ese término. Eso que he oído de él, y quiero que piensen en esto, es que muchas personas que trabajaron para la CIA y otras agencias de inteligencia son reclutadas de los estados mormones en Estados Unidos, donde hay un componente mormón en el mundo de las operaciones encubiertas. Así que estoy curioso por saber si alguna vez ha escuchado algo sobre eso. Very good. Sí, leí en La Almohadilla de Cristal sobre cómo diferentes grupos mormones estaban creando bóvedas subterráneas y estaban reportando a las agencias de inteligencia que estaban encontrando seres cuando estaban tratando de construir sus instalaciones bajo tierra. David Wilcock, ¿seres que no eran humanos? Very good, correcto. David Wilcock, cuando vemos a un tipo como McCandless salir y hablar de esto, ¿qué cree que gane con esto? En otras palabras, no veo ninguna evidencia. No creo que haya escrito un libro. El tipo salió de circulación después del proyecto de divulgación del 2001. Ahora está aquí, 16 años más tarde. Aparece de nuevo. Entonces, ¿cree que hay un interés propio o manipulación aquí? ¿Cuál es su objetivo? Very good. Una de las cosas que se ve bastante a menudo con los denunciantes es que, en el proceso de ser denunciante, terminan perdiendo sus carreras. Y casi perdió su carrera dentro de toda la industria de defensa. Y básicamente se escondió durante un tiempo, por lo que escuché. David Wilcock, muy bien. Ahora vamos a continuar con algunas imágenes más para que ustedes echen un vistazo. Esta es la segunda parte de nuestra entrevista con Mark McCandless. Vamos a ver. Nave encubierta. Mark McCandless. Bueno, esta es una historia que me llevó a través de otro artista de la aviación que uno de mis contemporáneos conoció a este compañero y a un amigo suyo en un espectáculo aéreo en la antigua base aérea de Chino, donde trajeron muchos de los aviones después de la Segunda Guerra Mundial para ser destruidos y reducidos por su aluminio y así sucesivamente. Y estaba diciendo que este tipo tenía un amigo que era un exastronauta. Era uno de los astronautas Buzz Aldrin o Buzz Carpenter, uno de estos caballeros. Y este individuo estaba volando un Learjet,
transportándolo de un lugar a otro, y él estaba pasando por el centro norte de Nevada en ese momento. Nubes dispersas y ese tipo de cosas, y sale de algunas nubes y entra en un espacio al aire libre, y debajo de él y a la izquierda está este avión negro que parece algo así como una pelota de fútbol aplanada, y en la parte trasera de la misma no solo tiene un estabilizador vertical o una cola en la parte superior, sino que tiene otra abajo. Mucha gente no sabe que la versión temprana del A-12 del SR-71 Blackbird también tenía la misma característica. Tenía un estabilizador vertical plegable en la superficie ventral en la parte inferior de la aeronave, pero este avión tenía un diseño de entrada inusual. No era la cosa típica donde usted tiene un agujero grande que cuelga abajo, debajo del ala, donde entra el aire para el motor. Esta cosa tenía lo que parecía un par de estos conductos NACA de forma triangular cerca del borde delantero de este. No había alas ni estabilizadores en la cola, nada. Era solo un diseño de una unidad de despegue con una forma de pelota de fútbol aplanada, control de superficies a lo largo de los bordes de ataque y en los bordes de salida, pero las entradas eran un par de conductos NACA. Y luego, en el extremo posterior, había un par de puertos de escape en forma de trapecio, pero entonces, en la parte media, en la parte más ancha de esta plataforma, había una cresta, y a lo largo del borde de salida de la cresta, se veía lo que parecía ser un número de inyectores de combustible, apuntando hacia afuera, donde era obvio, en algún momento del régimen de vuelo de la aeronave, había algo expulsado de esos puertos, y en realidad, estaba operando todo el extremo trasero de todo el avión como un tipo de motor cohete lineal que tiene ese tipo de configuración. El piloto está allí y mira este avión y se da cuenta de que si no lo hubiera visto directamente podría haber chocado con él en las nubes, y entonces se pone en contacto con el operador de control de tierra de esa región y dice: ¿por qué no me informó que había otro avión en mi vecindad? Y él dijo: bueno, la respuesta fue: porque no hay ninguno, no tenemos nada en el radar. Y él dice: bueno, ¿cómo diablos no hay ninguno? Él dice: estoy mirando un avión ahora mismo, es negro, tiene las dos colas, describió lo que estaba viendo, estoy en su posición de las 5 en punto, y hay un largo silencio en la radio. Y luego, de repente, pude ver por la ventana. La cabina es como la carlinga del X-15. Donde hay sobre todo el avión con apenas una pequeña ventana minúscula y un divisor en el frente, y ve que el rostro del piloto le mira así y dice: ¡ay diablos! Se aleja y se mete en una de las nubes y desaparece. Así que un poco más tarde otra voz llega a la radio, una voz más profunda, una voz más seria, y él dice: está bien, zona piloto, así que necesitas cambiar tu rumbo y entrar a Nellis Air Force Base, y necesitamos que aterrice allí y que se le informe, y quiero que salgas y te quedes al final de la pista, te encontrarán al final de la pista. Y entonces lo llevaron a él y lo sometieron a interrogatorio y dejaron en claro que lo que él veía era algo que no existe oficialmente y que no debe hablar de ello, pero eventualmente, al parecer, él le dijo a alguien, incluyendo a este colega mío que compartió la historia conmigo, David Wilcock. Lo primero en lo que pensé cuando dijo que una pelota de fútbol aplastada fue su descripción de la nave de la flota oscura, que dijo que tenía un tipo de forma de lágrima oscura. Very good, correcto, David Wilcock. Pero basándonos en la ilustración que McCandless hizo aquí, ¿es eso lo que estamos viendo? ¿O es algo más? Very good. Supe de inmediato la forma en que describía la nave con las dos aletas, los dos estabilizadores, que era una nave de prueba del ejército. He leído antes sobre estos estabilizadores verticales, que están en la parte superior e inferior, que, en una cierta etapa en vuelo, el fondo se despliega para darles una mayor estabilización. David Wilcock, bueno, tenía la ubicación correcta, porque dijo que este testigo vio esto en Nevada. Very good, correcto, David Wilcock. Así que ahí tienes, esa es tu área 51. Very good, correcto,
Ese es un buen lugar para ver las naves de prueba. He recibido bastantes correos electrónicos de pilotos que no quieren hacerse públicos debido a sus trabajos, que han descrito ver cosas muy similares. David Wilcock, ¿en serio? Pretty good, ¿sí? David Wilcock. Uno de los informantes con los que he tenido contacto lo conocí a través de Pete Peterson. Afirma haber sido capaz de construir 8 tipos diferentes de dispositivos antigravedad y trabajó en el diseño aeroespacial. Él ha descrito que muchas veces estos aviones fueron construidos y luego fueron desechados, y creía que el propósito era el lavado de dinero. Que el avión se dice que cuesta mucho más de lo que realmente vale, justifica estos presupuestos. El dinero real gastado en él podría ser mucho menos. Y luego, el resto del dinero va a alguna otra cosa. ¿Has oído hablar de eso? Y si es así, ¿dónde va el dinero? Pretty good, sí. Muchas de estas empresas contratistas, quiero decir, todo el mundo ha oído hablar de $200 en martillos, $300 en asientos de inodoro. David Wilcock, correcto. Pretty good. Ese tipo de cosas. Eso ocurre todo el tiempo para traer dinero extra para los presupuestos negros, así que es bastante común. David Wilcock, ¿cuáles podrían ser algunos de esos presupuestos negros? Quiero decir, ¿este avión no sería el objetivo? Pretty good, correcto. David Wilcock, ¿o sería otra cosa? Pretty good. Algo como esto, probablemente, provenía de un presupuesto de una nave o algo que estaban construyendo, que era conocido, y luego sobrecobraron por esa nave. David Wilcock, correcto. Pretty good. Y canalizó ese dinero en un oficio como este. Y muchas veces construirán estas naves. Ellos pondrán millones de dólares en la construcción de una nave como esta, solo para demostrar un cierto concepto para una futura nave, que van a volar un par de veces y luego la abandonan o la hacen a un lado. David Wilcock, correcto. Así que, teniendo en cuenta el diseño y la forma de esta nave en particular, ¿qué tipo de utilidad cree usted que podría tener? Pretty good. Creo que lo más probable es que estaban tratando de aumentar el vuelo estabilizado pasado de Mach 3 a 5. David Wilcock, realmente no parece que capturaría el aire como un ala. ¿Crees que hay algún tipo de componente antigravedad de cómo funciona esto? Pretty good. No. Este es un avión convencional. Es una tecnología realmente avanzada. Es algo así como de lo que estaba hablando. Algo así como un turborreactor. Entra el aire en las alas y expulsa los gases y el aire hacia atrás para impulsarla. David Wilcock, muy bien. A continuación, tenemos otra historia muy interesante y extraña de Mark McCandlish, que estoy seguro que les va a gustar. Vamos a ver. Tecnología sorprendente. Mark McCandlish. Había un caballero, y no recuerdo dónde estaba localizado, pero él tenía la costumbre de trotar temprano en la mañana con su perro. Y uno de los desafíos que él se propuso, para sí mismo, sería correr por este camino que subiría a la cima de esta colina, cerca de la ciudad, donde tenían el abastecimiento de agua de la ciudad. Era una gran torre, y era una zona muy arbolada, con un claro alrededor de la torre en sí. Y mientras corren subiendo por la colina, sale al claro donde está la torre. Y aquí está este avión, y se parece a un avión convencional de reacción, parado sobre su cola, y está orbitando esta torre de agua en silencio. No hay ruido en el motor, no se echa polvo o nada, y el piloto está jugando, y él está parado ahí con la boca abierta, y su perro está ladrando y realmente se vuelve loco. Y mientras el piloto está haciendo esto, mira algo por encima del hombro y ve al corredor allí. ¡Oh no! Así que ilumina el quemador adicional y se va usando energía convencional. Así que acaba de señalar que debe haber algunas otras cosas que están incorporando y doblar en algunos de los, tal vez, incluso el avión de misión estándar, que les están dando habilidades que no son completamente obvias cuando se les mira desde el exterior. David Wilcock, esta es una de estas historias que parece estirar un poco la credulidad. ¿Cuál es su opinión sobre la idea de que los aviones convencionales podrían tener algún tipo de antigravedad que les permitiría hacer este tipo de trucos? Pretty good. Bueno, definitivamente no es algo que sería tema estándar en una de las flotas ahora mismo en el mar. David Wilcock. Correcto. Pretty good. Pero, ¿han adaptado las naves de aspecto convencional con antigravedad?
por razones específicas para ser usadas, supongo, para misiones especiales, no es algo que muchos de los tenientes comandantes diferentes que hay en la marina que vuelan no van a tener esto, o saber acerca de este tipo de tecnología que se incorpora en una nave convencional, pero es algo de lo que he oído hablar. No lo he visto con mis propios ojos, David Wilcock. También he hecho que Pete Peterson me diga que los aviones militares son todos ahora, o al menos muchos de ellos, están equipados con una tecnología que él llamó enmascaramiento. ¿Está familiarizado con eso? ¿Y de qué se trata? Currywood. Sí, el enmascaramiento es un término común, solo significa camuflaje. Es un camuflaje electrónico. David Wilcock. Así que, ¿una nave enmascarada seguiría siendo visible una vez que se enciende el enmascaramiento? Currywood. No, no. David Wilcock. Correcto. Currywood. Eso es todo el asunto. Es bastante... Está viendo lo que hay detrás de la nave. David Wilcock. Entonces, ¿cuál sería la utilidad para que un piloto sea capaz de poner el avión de cola así y luego girar en círculos alrededor de una torre? Currywood. Ese no es realmente el punto. El punto es ser capaz de merodear y flotar para alcanzar objetivos como un helicóptero. Y luego también tener las capacidades de vuelo supersónico. Es una de las razones por las que desarrollaron el Harrier. David Wilcock. Claro. Currywood. Entonces, se tienen las capacidades verticales de despegue y aterrizaje también. David Wilcock. ¿Cree que sea posible, dado que parecía haber girado en círculos alrededor de una torre, que la antigravedad, de alguna manera, pudo unirse parcialmente a la masa de la torre y usarla como un centro de equilibrio o un punto de pivote para él? Currywood. Lo más probable es que ocurrió. Ahora tienen mucha de esta tecnología de vuelo inteligente en drones y suele ser una cámara que tiene computadoras inteligentes conectadas a ella. La cámara actúa como un ojo. Se centra como en una torre y luego se quedará y flotará alrededor de un objeto determinado. David Wilcock. Ah, así que esto podría haber sido hecho automáticamente. Solo se estaba divirtiendo. Currywood, correcto. David Wilcock. No tiene que hacer ninguna fantasía volando en absoluto. Currywood. Sí, parece que se tomó un poco de tiempo fuera de un vuelo de prueba normal para jugar un poco por su cuenta. David Wilcock. Muy bien. Ahora vamos a ver una sección muy interesante de esta entrevista donde McCandlish está describiendo un avistamiento de ovnis que en realidad llevó a la evidencia fotográfica. Vamos a ver. Mark McCandlish era un tipo que yo conocía. Su nombre era Arthur Reid, quien tomó esta fotografía en 1982. Solo estaba explorando el norte de California en coche. Estaba conduciendo en algún lugar cerca de 16 kilómetros al norte de Cedarville, y vio a un grupo grande de gente que se había estacionado en la carretera y todos estaban mirando hacia el oeste. Y así, por curiosidad, se detuvo a ver qué era. Y en la distancia estaba esta inmensa cosa negra. Un vehículo grande, grande y en forma de V. Y la forma de ella era algo como el tipo de regalo del producto posible de Lockheed Scan Works, porque tenía el mismo tipo de superficie plana, facetada, como el sigiloso de fuego. La nave parecía una gran V negra, y en el centro de cada una de esas dos alas, o piernas, o como se quieran llamar, que eran realmente gruesas y no aerodinámicas de ninguna manera, forma o diseño, pero había una gran esfera blanca, y luego había una en el mismo frente donde se juntaron, y había costuras en la superficie de la cosa, que parecía que las diferentes partes del vehículo podría ser articulado y plegado en casi una forma triangular. Había una serie de luces rojas que iban desde la nariz hacia una parte del fuselaje donde las alas se unían, y la cosa tenía la nariz hacia abajo, ladeada a la izquierda, y estaba flotando en esta posición a unos 76 metros del suelo, y estaba quizás a 400 metros o 800 metros de la carretera. Muy grande. Dijo que pensaba que esta cosa estaba entre 90 metros y 180 metros de largo. Era enorme. Dijo que estaba emitiendo un sonido bajo, palpitante y casi como algo que vería en una película de ciencia ficción. Algo como ese tipo de sonido.
Pero él dijo que era tan poderoso, tan fuerte, que podía sentirlo en su pecho, que su pecho vibraría y resonaría con el sonido. Y la gente que había allí, que había salido de la carretera, representaba algo así como una sección transversal de lo que encontraría en los Estados Unidos. Personas profundamente religiosas que estaban llorando y de rodillas rogando a Dios que las libere de este carruaje del diablo. Había otras personas que corrían hacia ella saludando con la mano y diciendo: «Llévame a dar un paseo». Y había otras personas allí gruñendo y gritando como si estuvieran viendo un espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio. En la fotografía, en el primer plano, se puede ver personas de pie en la parte posterior de su camioneta, y todos ellos están mirando desde la parte posterior, por lo que no se puede decir exactamente lo que están haciendo, pero muchos de ellos tienen sus brazos así, frente a sus ojos, como si estuvieran viendo a través de gafas de campo. Hay otras personas que simplemente están de pie, asimilando todo, observando todo, pero él dijo que esta cosa permaneció allí durante una media hora, y por eso había tanta gente que se había estacionado y observando, y al parecer había algún tipo de problema de control de vuelo con esta cosa, y se había iniciado un banco de nubes, y luego no pudieron salir de este descenso en picada, por lo que solo se detuvo y se cernía en esta posición inclinada con la nariz hacia abajo. Y aparentemente, quien estaba trabajando en esto no era capaz de reparar ese problema en particular. Y así, la forma en que lo resolvieron fue que esta cosa continuó en su ángulo de giro. Tengo que girar mi mano para hacerlo bien, pero imagínese que esta, su mano, está ahora boca arriba y está señalando su palma. Es la superficie superior como esta. Así que la cosa se mueve de un extremo a otro, así. La parte superior se levanta hacia arriba y hacia atrás, pero al mismo tiempo continúa moviéndose sinuosamente. Así que va como esto. Primero rodó a la derecha y luego la nariz torcida hacia arriba y hacia atrás. Y está apuntando hacia arriba y lejos de la multitud. Comienza a salir lentamente, cada vez más fuerte, y luego llega a unos 1500 metros y las manos se golpean juntas. Se fueron así, hacia el espacio. Pero dijo que regresó una semana más tarde y estacionó su coche en el mismo lugar, y él estaba caminando hacia afuera para ver si quizás había cualquier evidencia en la tierra que esta cosa había estado allí. Tal vez algo se dejó caer de él, o tal vez hubo evidencia tipo círculo de cosechas, ese tipo de cosas. Este camión de la Fuerza Aérea aparece, es de color azul oscuro, con la plantilla amarilla en el lado, United States Air Force, y un par de policías militares le dicen que tiene que salir de allí, y salir de inmediato, o lo van a arrestar y van a confiscar su coche, así que se va. David Wilcock, bueno, ¿no es genial? Tener algunas ilustraciones realmente buenas. Un tipo que puede respaldar su historia con imágenes como estas. Very good. Y una foto real. David Wilcock, sí. Es una nave muy interesante y de aspecto extraño. Comencemos con sus pensamientos. ¿Has visto algo así? ¿Cuál crees que podría ser su propósito? ¿Es solo experimental? ¿Se utilizó realmente en operaciones? Etcétera. Very good. Vi una gran cantidad de naves experimentales, y muchas de ellas dicen "look hit" en ellas, y eran facetadas, y algunas de ellas eran, no sé cómo, usted podía manipular o articular diferentes áreas de la nave, así que esto me suena como que podría haber sido una de sus naves de prueba, una nave de concepto. David Wilcock, así que cuando dice manipular o articular, significa que la nave puede moverse. Very good. Cambiar configuraciones. David Wilcock, cambiar de forma, básicamente. Very good. Correcto. David Wilcock, ¿cuál sería el valor de algo así? Very good. Bueno, si usted tiene tres puntos diferentes que están siendo usados, supongo, como los motores tipo de impulso, motores electrograviticos, por lo general, están en un tipo de cardan que se pueden manipular. A su vez, de esta manera,
y luego tirar en esa dirección. Así que eso sería el mismo concepto, y la mayoría de estos sobre los que eran controlados de manera remota, la nave de prueba no necesariamente tenía pilotos. David Wilcock, bueno, estoy pensando en la vieja película de James Bond, donde él tiene el auto y él lo conduce al agua, y entonces las cosas comienzan a cambiar. Y ahora que está en el agua, tiene aletas en vez de neumáticos. Very good, correcto. David Wilcock, o se convierte en un jet y vuela y las alas salen. Es posible que el cambio de forma tenga algo que ver con su viaje, como si estuviera en la atmósfera o en el espacio o algo así. Very good. Creo que, en su mayoría, tiene que ver con el control de la postura, la inclinación y viraje del avión. David Wilcock, solo la manipulación real. Very good, correcto. David Wilcock, es normal que la gente pueda ver uno de estos o fue algún tipo de accidente ocurrido. Very good. Creo que describió muy bien lo que más probablemente pasó. David Wilcock, correcto. Very good. ¿Había algún tipo de fallo en el equipo o no fueron capaces de comunicarse con la nave y se fue a una posición de descanso? Lo más probable es que estaba programada para entrar en una posición de espera si había un problema. David Wilcock, ahora, en el mismo episodio, estaba hablando de cómo la nave va a viajar en Mach 17, que no podría tener estos canards y winglets en la nave porque serían arrancados. Lo que me llama la atención es que estás hablando de una nave que tiene partes móviles, una nave que tiene todas estas facetas, tiene una forma inusual. ¿Acaso este tipo de estructura no se tensaría a muy alta velocidad y siendo una no muy buena opción para un avión de alta velocidad? Very good. No. La mayoría, muchos de ellos son facetados. Las naves que son supersónicas. David Wilcock, de acuerdo. Very good. Eso es en realidad una parte del diseño. No es solo para desviar el radar, sino que los diseñan para ser altamente aerodinámicos. No vi nada que pudiera causar un montón de resistencia en esa nave. David Wilcock, pero las articulaciones. Para que las articulaciones fueran lo suficientemente fuertes, como para que las cosas pudieran moverse y luego mantenerse bajo esa velocidad. Very good. Lo más probable es que se muevan en una configuración diferente. David Wilcock, ¿para alta velocidad? Very good. Para alta velocidad, correcto. David Wilcock, eso puedo entender. Así que tal vez los dos lados en forma de I de ella podrían juntarse. Very good. Unirse, correcto, correcto. David Wilcock, usted mencionó antes que el conglomerado corporativo interplanetario, la CCI, dentro del programa espacial más grande del que formaba parte, estaba fabricando y vendiendo tecnología a más de 900 grupos extraterrestres, siendo 900 con los que estaban en contacto regular. ¿Estaría la CCI, el conglomerado corporativo interplanetario, probando algo en la Tierra, o sería algún otro grupo aparte de ellos? Very good. Bueno, el conglomerado corporativo interplanetario, el CCI, controla muchas de estas empresas del tipo complejo militar industrial que contratan estas cosas, así que van a estar supervisándola de todos modos y recogiendo tecnología que ven que se puede incorporar en la nave de alta tecnología. Lo más probable es que se trate de un esfuerzo conjunto del tipo Área 51 de Lockheed Martin. David Wilcock, ¿cómo podrían usar una nave como esta? ¿Cuál sería su propósito? ¿Es un arma de ataque? Very good, sí. Es probable que tenga diferentes paquetes en la plataforma de armas que puede ponerle para el reconocimiento, y también la plataforma de armas para que sea una plataforma de armas, pero lo más probable es que era un concepto para otra nave que construirían 3 o 4 naves de concepto diferentes para finalmente llegar a una versión final. Así que podría haber sido parte de un proceso de creación de otra nave. David Wilcock, bueno, eso es todo el tiempo que tenemos en este episodio de la divulgación cósmica. Estoy aquí con Corey Good y estamos viendo el testimonio muy sorprendente de uno de los 39 denunciantes originales del proyecto de divulgación. Nada menos que Mark McCandless. Nos vemos la próxima vez.
he abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias. Y hasta el próximo vídeo, amigos.